Ahí estaba toda esa nieve ansiosa de que jugara con ella. Pero era demasiado profunda para Jorge. ¡Hola, Jorge! Seguramente un citadino nunca ha visto unos esquís. Es la forma más divertida de desplazarse en la nieve. Tengo unos viejos esquís que puedo prestarte. ¿Quieres acompañarme? Era divertido. Jorge estaba esquiando como... como esquiaría un mono. Oye, ¿crees poder en esa colina? Con esquís, Jorge podía ir a donde fuera que hubiera nieve. O eso creía. No puedes subir una colina empinada así, Jorge. Tienes que... hacerla en zigzag. Al detenerte, coloca tus esquís en ángulo para que no te deslices hacia abajo. Sí, eso es. ¡Excelente, Jorge! Así es como se debe hacer. Jorge tenía una gran vista desde aquí. Podía ver las casas y las granjas. Y ahí estaba su casa. En eso pensó que ya tenía que regresar a casa, porque el hombre estaba preparando el chocolate. Y nadie puede resistirse al poder del chocolate. Ni siquiera el hombre del sombrero amarillo. No sé qué puede ser eso. Iré a ver de qué se trata, Jorge. Espérame aquí. Algo andaba mal. Se estaba alejando más de su casa. No encontré lo que hacía ese ruido. Me voy a mi casa. Diviértete. Al menos era de bajada desde aquí. Estaría en su casa en segundos. Tenía que haber una forma de recuperar el esquí. Bueno, uno era mejor que ninguno. ¡Estuviste increíble! Jorge tenía juguetes para el verano y para la nieve, pero no había juguetes solo para el frío. Ni siquiera aves que ver. Pero una visita a los conejos podía salvar el día más aburrido. ¡Ja, ja, ja!
La jaula estaba vacía. Seguramente se habían escapado. ¿Qué te pasa, Jorge? ¡Ah! ¡Estás buscando a los conejos! No te preocupes. Los metí porque hacía frío. ¡Qué bueno que viniste! Tengo que ir con mi abuela. ¿Me podrías hacer un favor? Jorge sabía que Vi le pediría que cuidara a los conejos. Algo con lo que había soñado. Jorge les pondría videos para conejos. Jugarían juegos divertidos y les mostraría los mejores libros para conejos. Llevaré a los conejos a que pasen el resto del invierno con mi abuela. Hace mucho frío afuera y mis papás no quieren que los tenga en la casa. Mi abuela tiene un lugar donde tenerlos durante todo el invierno. ¿Crees que podrías hacerme el favor, Jorge, de ponerle nueces y semillas a la ardilla a diario? No quiero que pase hambre por no encontrar comida en el piso endurecido por el frío. ¡Hasta luego, Jorge! Jorge recordaba cómo era la vida hace poco tiempo. ¿Por qué tenía que dejar de hacer cosas divertidas por una simple estación? No iba a dejar que el invierno le arruinara su... bueno, le arruinara su invierno. Este mono iba a demostrar que el invierno no evitaría que hiciera lo que le gustaba. El agua helada podía fácilmente cambiar los planes de un mono. ¡Jorge, ya regresé! Traje chocolate para hacerlo caliente. ¿Qué haces? ¿Remojando tus pies en agua caliente porque se te enfriaron? Bueno, cuando el frío no te deja salir, es hora de un chocolate caliente. El día siguiente parecía el día más frío del año. Ponte tu bufanda. Pero Jorge no iba a permitir que el frío le impidiera divertirse como él quería. Hora de divertirse. Había ganado. Se estaba divirtiendo como si el invierno no existiera. Atención. ¿Ah? El equipo de investigación de la Antártida debe presentarse en la sala de conferencias. Vamos, Jorge. El deber nos llama. Henos aquí, chicos. En la Antártida. Nuestro objetivo es observar y registrar el comportamiento de las aves marinas de esta región. Hay que fotografiar a los pingüinos. ¿Ven a esta familia de pingüinos barbijos? Reciben su nombre por esta marca que tienen en la cabeza. No los vimos en la última expedición y me preocupan. Necesito que los encuentren.
Su equipo consta de una cámara de video a prueba de agua. De unos radiocomunicadores de corta distancia. Muy bien. Y la fotografía de un pingüino barbijo que les ayudará a identificarlos. ¿Alguna pregunta? Sí, diga usted. ¿Nos eligieron para esta misión por nuestro trabajo en el espacio exterior y submarino? Bueno, no exactamente. Mi equipo está en una misión en el desierto del Sahara. Pero tienen suerte. ¡Conocerán a los pingüinos! ¡Sí! ¡Pingüinos! Jorge quería ver a un pingüino de verdad. ¡Oh! ¡Esto es grandioso! ¡Súbanla! ¡Yo iré al lugar donde anidan los pingüinos emperador! ¿Nos veremos en este punto a las 9 de la mañana? ¡Sí! Recuerden, si se pierden, guíense por la torre de la estación para encontrar el camino. ¡No se preocupe! Si nos perdemos, siempre habrá un iglú donde dormir. ¡Claro que no! ¡Los iglús son del Ártico, no de la Antártida! ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Suerte en su expedición fotográfica de pingüinos! ¡Gracias! Ahora, busquemos pingüinos de este lado de la estación. Bien, pero no te alejes mucho. Si ves pingüinos, avísame por el radiomicrófono. ¡Así! ¡Hoy será un gran día! ¡Hola! Encontré un pingüino. Bueno, más bien él a mí, pero no es un barbijo. Creo que es un pingüino Adelí. Se oye cerca. Parece que del otro lado de la nieve. Jorge había encontrado un pingüino barbijo. Estaba tan emocionado que olvidó hablarle al hombre del sombrero amarillo. También olvidó ver por dónde iba. La cámara era prueba de agua. Pero ojalá que no se moviera de ahí. Retire la tapa y revise el nivel del refrigerante. Hola, Jorge. Estoy revisando la camioneta de Ada y Luke, pero yo no encuentro mis pinzas. ¡Claro! ¿Dónde habré dejado mi bebida? ¡Ay, gracias, Jorge! Cuando termine, iremos a probarla para refrescarnos, ¿te parece? ¡Hielo! Estaba frío como la nieve. Los hielos eran más grandes que los copos de nieve. Con el triturador de hielo, Jorge tendría nieve en poco tiempo. ¡Oh!
Hola, Jorge. ¿Qué haces? ¿Te refrescas con hielo? Citadinos, no puedes hacer un muñeco de nieve con trozos de hielo. Una bola de nieve se hace con nieve suave. El hielo es muy duro y muy grueso. ¿Ves? ¡Ay, refresca! Bien, terminaré mi reparto. Gracias por el hielo, Jorge. Jorge necesitaba otra cosa para su muñeco de nieve. Algo que se adhiriera. ¡Jorge! ¿Ya se nos acabó el hielo? ¡Ah! Aquí está. ¿Puedo tomar algunos? Fíjate dónde pisas, Jorge. Podríamos ensuciar de lodo la camioneta. ¡Lodo! No era tan bueno como el hielo, pero era más fácil de moldear. ¿De dónde podría Jorge sacar mucho lodo? Este lodo era tan malo como el hielo para hacer bolas de nieve. ¡Hola, Jorge! ¿No te sale tu tarta de lodo? El secreto de la receta está en la mezcla exacta de tierra y agua. ¡Así! ¡Bien, Jorge! Jorge estaba a punto de hacer el primer muñeco de nieve de lodo y nada lo detendría. Ay, lo siento, Jorge. Tratándose de lodo, ellos tienen la última palabra. ¡Refresquense! En días soleados con nieve, Jorge se levantaba muy temprano. Pero ese día descubrió que Bill se había levantado aún más temprano. ¡Hola, Jorge! Son bloques. Construiré una casa de nieve. El término correcto es iglú. Sí. Quiero una medalla del campamento de invierno. Y para eso debo hacer un iglú y dormir en él toda la noche. De repente, eso era lo que Jorge quería hacer. Construir un iglú y dormir en él, igual que Bill. ¿Quieres ayudarme? ¿Y quieres dormir en el iglú? ¿Por qué no? ¡Manos a la obra! Jorge, esa no es la técnica. Ay, te voy a enseñar. Ay, los citadinos solo saben de material conglomerado. Mira, lo primero es dibujar un círculo en la nieve. Esa es tu base. Tomas los bloques más grandes y los colocas juntos, así. Bill
le enseñó a Jorge a levantar los muros del iglú, bloque por bloque, asegurándose que la capa superior cubriera a la de abajo. Sí. Y cuando terminemos, tenemos que alisar la parte interior. A medida que lo hacían, el iglú empezó a verse como la mitad de un balón de voleibol. ¿Ves? Damos forma a los bloques y los colocamos en redondo hasta dejar un pequeño agujero en el centro. Y lo tapamos con un bloque llamado piedra angular. Debe quedar justo para que los muros no se desplacen. Ahora hay que hacerle unos agujeros de ventilación. Y cubriendo las fisuras con nieve, conservará el calor. ¿Sí? Ya está. Vamos a probarlo. Jorge estaba emocionado. Nunca había estado en un iglú. Por dentro, el iglú era más pequeño de lo que creía. Quería un iglú divertido. Uno donde cupiera una cama, una tuba y sus amigos. Algo como su habitación, pero mejor. ¿Qué? ¿Quieres construir tu iglú? Claro, quisiera ayudarte, pero debo rellenar las grietas y cumplir con mis labores. Jorge empezó su segundo iglú del día con ayuda del hombre del gorro amarillo. Pero esta vez lo hizo más ancho, más alto y metió algunos muebles. ¡Guau! ¡Qué buena ventana! ¿Seguro que quieres pasar aquí la noche? Está bien. Es hora de hacer el chocolate. Hola, Jorge. ¿Cómo? ¡Guau! ¡Está gigante! ¿Y metiste una cama? ¿Y un sofá? ¡Guau! Aunque puede que haga frío en la noche. Entre más grande, más frío es. Eso no le preocupaba. Se metería a la cama con su abrigo. El edificio donde Jorge vivía era un lugar muy ordenado. Y así le gustaba a Honley. Vienen a lavar tus alfombras. La gente llegaba. Y se iba. El ascensor llegaba y bajaba gente por la escalera. Todo en el vestíbulo de Honley era ordenado y limpio. Bueno, casi todo. No podemos regresar al departamento hasta que se seque la alfombra. Así que tú quédate aquí en lo que yo regreso, ¿sí? Muy bien. ¡Ah! Y en caso de que tengas hambre... No me tardaré. Honley creía que Jorge no debería comer una manzana en el vestíbulo. Jorge decidió que tal vez sería mejor comerse la manzana en otra parte. Honley jamás había pasado por esa puerta. Pero estaba seguro que era contra las reglas estar aquí.
Hunley no creía que Jorge pudiera entrar así. Y buscó una mejor forma. ¡Sigan! ¡No se detengan! Al menos de algo sí estaba seguro Hunley. Su casa era por allá. O tal vez por allá. Hunley estaba preocupado. Imaginaba las cosas terribles que ese mono travieso estaría haciendo en su vestíbulo. Cuando encontró su edificio, estaba peor de lo que había imaginado. En eso se dio cuenta de que esa no era su calle. O sea que no tenía idea de dónde estaba. Gracias, chicos. Hasta luego. ¡Vengan, vámonos! El día empezó con un bam, bam, bam. Muchos lo escucharon. Pero solo alguien tuvo la suficiente curiosidad para ir a investigar. ¡Guau! ¡Qué construcción tan impresionante! ¿No, Jorge? Así es como se verá cuando la terminen. ¡Ay! ¡Mi sombrero! ¡Alguien atrápelo, por favor! Esas cajas parecían importantes. Tenían metal por fuera y un sabroso sándwich adentro. Había tanto equipo que ver que Jorge no perdería el tiempo en comer. La maquinaria bonita y ruidosa es más divertida. Ahí está ese ruido de nuevo, porque hace ruido y se mueve mi construcción. Creo que la tierra bajo los cimientos se desplaza, pero no sé dónde ni por qué. Quiero un edificio seguro. Pararemos la construcción hasta encontrar el problema. ¿Oh?
¿Jorge? ¡Jorge, baja de ahí! ¡No es lugar para jugar! ¿Ah? Oiga, amigo, ¿es un mono? ¿Y este es su gato? ¡No! ¡Pero sí! ¡La conozco! ¡Ay, qué fea gata! Creo que yo invito el almuerzo. Al día siguiente, el hombre del sombrero amarillo también estaba construyendo algo. Buen día, Jorge. ¿Qué quieres desayunar? ¿Waffles o hot cakes? ¿Waffles o hot cakes tendrás? Lo siento, Jorge, pero no tenemos arándanos. Buscaremos algo más con qué comerlos. ¿O podrías ir a la tienda a comprar arándanos? Bien, Jorge, son $10. Así que ten... Cuidado. Jorge se dio cuenta de que faltaba algo. No había bam, bam, bam. ¿Habrían terminado? Ya estaba el edificio. Los arándanos tenían que esperar. No estaba terminado. Pero no había nadie trabajando. Tal vez era el momento ideal para observar sin distraer a nadie. ¿Con qué pagaría los arándanos? Ahora Jorge tendría que darle a Brújula arándanos por ayudarle. Gnocchi nunca había visto a Jorge tan preocupado. Jorge le enseñó su problema. Pero los gatos juegan con todo lo que se mueve. No pueden evitarlo. Tal vez no necesitaba un sombrero amarillo nuevo. Tal vez necesitaba algo parecido a un sombrero amarillo. Holly trató que no le intrigara lo que Jorge hacía. Hizo un esfuerzo. Pero tenía que saber. ¿Con qué podría hacer un sombrero? Mismo color. Perfecto. Holly quería ver qué estaba haciendo Jorge. Y ahora no podía ver nada. Buen color. Pero sin forma. Con forma, pero muy puntiagudo. Perfecto. Para ser el hombre del sombrero de bolsa de papel. El hombre del sombrero de pirámide de palitos. El hombre del sombrero amarillo de globo. Jorge se dio cuenta que ningún sombrero que hiciera se parecería al sombrero amarillo.
pero el agujero no se veía tanto con un papel amarillo adentro. Eso haría. No necesitaba un sombrero nuevo, solo parchar el agujero. El papel no se veía mal, pero con un material tal vez más parecido al del sombrero se vería mejor. Algo como una calceta amarilla. Jorge, ¿Honly vino a darse un baño o una de nuestras toallas está huyendo de casa? Jorge, ¿y mi sombrero? ¡Gnocchi, no! ¡No toques mi sombrero limpio! Debe estar impecable para hoy. Jorge, ¿por qué mi sombrero tiene una cola? Y un agujero. Pero ¿cómo no se le ocurrió eso? ¿Lo ves? Así ni se nota. Está bien, ya vámonos. ¿Te diste un baño? Sombrero, traje y mono limpios. Siento que olvidamos hacer algo. Qué bueno que Honly se percatara de que tenía prisa. Tenía prisa por enseñar su trofeo no derretido. No estaba el hombre del sombrero amarillo. El hombre no estaba en casa. Pensó que podría impresionar a Brújula. A las palomas les gusta lo interesante. Pero olvidó que les gusta pararse en cosas interesantes. Cuando se paró, el helado tomó una forma nueva. Y seguía combinado. ¡Lo dejaste caer! ¡Oh, el helado no se deja caer! ¡Se esparce! ¡Ese es tu otro helado! ¡Se volvió a congelar! ¡Te voy a dar uno nuevo! Pero recuerda, ni al sol ni dejarlo caer. ¡Llévalo rápido a casa! ¡Ahí lleva más helado! Otro platón. ¡Qué curioso! Ya no había sol que lo derritiera. Ahora solo tenía que esperar a que llegara el hombre del sombrero amarillo. Tenía una aguja. Por suerte, Jorge tenía que limpiarlo para que el hombre del sombrero amarillo lo viera. Por suerte para el curioso de Honly, Jorge quería presumir su trofeo. No tenía sentido. No había sol, no lo había tirado.
¡Le dejaste correr agua encima! ¡Ah! ¡Oh, eso también lo va a derretir! Está bien, pero este es el último. Ni sol, ni dejarlo caer, ni tampoco lavarlo. Oye, ¿cómo puede un mono comer tanto helado? Creo que esta vez sí lo compartirá. ¡Vamos, corre! Estás comiendo mucho helado, Jorge. ¡Espera! ¡Oh, es una fiesta! ¡Sé un buen vecino! ¡Comparte! ¡Tú ya has comido mucho! ¡Tras él! ¡Lo tenemos! ¡Ahí está! ¿Los trofeos? ¿Te dieron eso como trofeo? Bien, tomaré una fotografía. Tal vez Jorge no puede evitarlo. O tal vez los monos comen helado por naturaleza. ¡Jorge, qué buena idea! Cuando le dieron a Jorge su primer trofeo, todos fueron ganadores. A Jorge le gustaba visitar a la profesora Wiseman porque hacía muchas cosas diferentes. Esta vez trabajaba en el lanzamiento de un cohete. Y el hombre del sombrero amarillo iba a ir en el cohete. ¿Listo para ser el primer civil sin entrenamiento en ir al espacio? ¡Estoy listo! Solo hay lugar para uno, Jorge, pero te tengo un lugar especial a mi lado para que veas todo. Les presento al doctor Albin Einstein y al profesor Anthony Pizza. ¡Vaya! ¿Usted es algo de aquel famoso...? No, no soy nada. Yo tampoco. Se agotó la reserva de comida de la estación espacial. Encontré un maní. Estaba en el cojín de mi asiento. Este hombre del sombrero amarillo les llevará el alimento hoy. Entonces, profesora, ¿nos podemos comer el maní? Yo diría yo creo que sí, lo comieran. Y después lo que podemos hacer es... ¿Sí? Pueden comerse el maní. Bien, este es tu cohete diseñado por la profesora Wiseman. Tú te encargarás de lanzar la comida en el momento exacto y preciso. Cuando se desprenda del cohete, se conectará a la estación espacial. ¿Contamos contigo? Ya lo creo. El profesor Pizza y yo cargaremos experimentos extra que entregarás con la comida. Jorge, ten cuidado. La alta tecnología es costosa y es... ¿un mapache? Vivirán en la estación espacial para estudiar cómo se adaptan al espacio. Jorge veía qué tenían los contenedores... excepto este. ¿Qué ocultaban ahí? Muéstrale la parte más importante. Miren, estos tableros.
Lanzarán la carga. Debes accionar los cuatro al mismo tiempo. ¿Los cuatro al mismo tiempo? Sí, en el momento en que el cohete pase por la estación espacial. Ay, no podré hacerlo. Yo solo tengo dos manos. ¡Ah! Los tableros fueron idea de Pizza. El mapache fue idea mía. Los cuatro tableros fue idea tuya. ¡Ay, otra vez! Revisa tus notas. Yo recuerdo perfectamente que los tableros... Ay, habrá que abortar la misión. O buscar un astronauta de cuatro manos. Jorge se preguntaba qué había en esa caja. Había visto cuánto pesaban esas cajas, así que aplicó toda su fuerza. Y descubrió que no era el único que no pesaba en el espacio. ¡Juguetes! ¡Estaba llena de juguetes! ¡Ay, pobre Jorge! Incomunicado y solo, espero que no esté muy asustado. Nunca había visto un trompo que girara tanto tiempo. Era divertido jugar en el espacio. Se preguntó si se hubiera divertido más de haber tenido con quién jugar. Está regresando al rango de comunicación. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jorge? ¡Jorge, debes guardar los experimentos! ¡Date prisa! Ya casi es hora del desprendimiento. Al menos no liberó a las hormigas. ¿Ah? Si libera a las hormigas, se irán sobre la comida de los astronautas. En 28 segundos estará en posición para el desprendimiento. Te quedan 20 segundos para el lanzamiento. Pero Jorge no estuvo listo a tiempo. Solo hay otra oportunidad para hacerlo. Jorge tendrá solo otra oportunidad. Luego, aunque falles, tendremos que traerte de regreso. ¡Tenemos mucha hambre! Aunque no lo crean, ordenar su cuarto había preparado a Jorge para una importante misión en el espacio. Parece estar listo. Jorge, ¿listo para el lanzamiento? ¡Excelente! Te diré cuándo. Tal vez no debimos enviar a un mono. ¡Ahora, Jorge, ahora! ¡Bien hecho, Jorge! Gracias, Jorge.
eso. Tira de la palanca para los cohetes de propulsión. Jorge, tira de la palanca o te saldrás de posición. ¿Qué pasa si tira de ella y no está en posición? Podría aterrizar donde fuera, en las montañas, el Polo Norte. ¡Jorge, tira de la palanca ya! Y así, Jorge fue un héroe. Y demostró que el hecho de ser un mono pequeño no significa que no se pueda hacer cargo de todo, hasta de los detalles más pequeños. Cuando despiertas, cosas normales pueden parecer extrañas. ¿Vas por un vaso con agua? Y cosas extrañas aún más extrañas. ¿Qué? ¿Entreno con mis botas de gravedad? Mañana es el gran día. Programaron mi primer viaje espacial. ¡De nuevo! Jorge, ve lo que quieras, pero no toques nada. Bueno, ya veo que también debo practicar las caídas. Eso creo. Buenos días, chicos. ¿Recuerdan al profesor Einstein y al profesor Pizza? ¿Y bien, listo para ser el primer ser común que camina en el espacio? Nadie en la Tierra está más listo ni es más común. Pregúntale a mi mono. ¿Sabes cuál es tu misión? Reparar el telescopio espacial Einstein Pizza. Mi primer telescopio normal. Acerca los objetos que están muy lejanos. Pero el nuestro es mucho más grande. Tiene mucho mayor alcance. Y está en el espacio exterior, más allá de la interferencia de la atmósfera terrestre. Nos dio increíbles imágenes de planetas distantes y nebulosas, cosas del espacio. Pero el control se atascó y ahora solo apunta a la Tierra. Sí, de hecho lleva apuntando a la ventana de la cocina del Dr. Pizza durante un mes. Solo hemos recibido imágenes de Tony cocinando y de su perro lamiendo un pastel. Y yo vi esa después de que me comí el pastel. Para reparar el telescopio reemplazarás 4 baterías cúbicas. No, y déjame ayudarte. También reemplazarás 3 giroscopios cilíndricos. Los giroscopios ayudan al telescopio a apuntar. Es un poco difícil de entender. Te lo explicaré en otra ocasión. Lo siento, Jorge. Es complicado para un pequeño mono. No, yo me refería a ti. Ah, por supuesto. Claro. Deberás quitar la tuerca Gronsfield-Smith usando esta llave. Haciendo la palanca a la izquierda, girará a la izquierda y la abrirá. Para cerrarla de nuevo, tienes que mover la palanca a la derecha para que gire a la derecha. ¡Guau! Wow, ¿oíste eso, Jorge? Izquierda abre, derecha cierra. ¡Hasta en el espacio! Muy bien. ¡Hora de lanzamiento! Cuando camine en el espacio, salgo por esta puerta y luego cierro, como en mi casa. No, Ted, no harás nada. La diseñamos para que se cierre automáticamente cuando tú salgas. Oiga, ¿y cómo volveré a entrar? No tiene perilla. Ah, tiene algún botón secreto. No. ¿No te dijeron que no diseñaron una forma para volver a entrar después de la caminata espacial? La puerta automática fue idea del profesor Pizza. Eso de que cerrara automáticamente fue idea mía, pero él dijo que debía tener un seguro. ¡Ay, no! ¿Entonces tendremos que cancelar la misión? ¡Lástima! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Por qué mejor no va alguien conmigo y así abre la puerta desde adentro? ¡No hay espacio para otro hombre!
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignición. Jorge, estamos en el espacio exterior. Sí, lo sé. Mi trabajo es presionar este botón para que tú puedas entrar. No olvides, Jorge, ser un buen mono caminante del espacio. No hay nada que le guste más a un mono que una caminata espacial. ¡Guau! Ese citadino sí que sabe pasear. Jorge sabía qué tenía que hacer primero. Quitar las tuercas con la llave. ¿Por qué no se movía? Conocía la regla. Izquierda abre. Y derecha cierra. No era el primer mono en confundir su derecha y su izquierda. Solo el primero en el espacio. Sí mencioné que Jorge solo tiene aire suficiente para 2 minutos. ¡Oh! ¡Me lo acabas de decir! Jorge, debes completar la misión lo antes posible. Es decir, termina y regresa al cohete muy rápido. Reemplazar las piezas será fácil. Aunque en realidad no tanto. Tal vez tenía que acomodarlas donde estaban las originales. Oh, no. Este agujero tenía una forma diferente. ¿Jorge? ¡Ay! Será mejor que salga por él. ¡No puedes, Ted! ¡Tu sujetador no sirve! ¡No es posible! En realidad, no tenía una forma diferente. Ahora tenía que cerrarla. A Jorge solo le quedan 5 segundos de aire. Ahora sí, voy a salir. ¡No! ¡Te perderás en el espacio! ¡Está salvo!
¡Jorge lo logró! ¡Los controles funcionan otra vez! ¡Buen trabajo! ¡Regresen a casa! ¡Ay! Oigan, no eran 2 minutos, era 1 hora 2 minutos. ¿Me equivoqué?